Solamente la primera parte de lo que es el tema Mystery Train, que lo tocaron Scotty Moore, James Burton. Bueno, por lo que estuve viendo, James Burton lo toca de esta manera, que sería lo primero que tienen que hacer es el Mi mayor, los dedos de la mano izquierda, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. El acorde de Mi mayor es tercer cuerda en traste 1 con dedo 1, quinta cuerda en el traste 2 con dedo 2 y cuarta cuerda en el traste 2 con dedo 3. Bien, yo en este caso lo voy a usar con una púa de pulgar o también lo pueden hacer con una púa común o con los dedos simplemente, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a tocar es sexta cuerda al aire. Luego que toco la sexta cuerda al aire, voy a tocar tres notas juntas. Cuarta cuerda, tercera y segunda. La cuarta la voy a tocar con pulgar y tercera y segunda con índice y mayor. ¿Y qué pasa? Cuando toco las dos, o sea, la tercera, la voy a ligar. Ligar es que quiero decir que toco una nota y la ligo con la mano izquierda a la tercera en el traste 1. O sea que me quedaría. Memorizo eso. Muy bien, ahora lo único que falta es volver a tocar la sexta cuerda. Entonces hasta ahí me queda. Y ahora viene el quiebre del dedo 3. ¿El quiebre qué quiere decir? Hago como acá, como si estuviese quebrado el dedo. Y lo voy a poner en cuarta, tercera y segunda, el mismo dedo 3. Entonces. Y ahí voy a tocar segunda y tercera con índice y mayor. Y cuarta con pulgar. Eso es todo. Vuelvo a repetir y lo tengo que hacer como un círculo para que suene, ¿no? Eso es todo, amigos. O sea, lo que tienen que lograr es poder sacarle velocidad con la práctica, ¿no? Espero que lo saquen, que se diviertan. Debajo del video tienen las tablaturas y a practicar. Los quiero. Hasta la próxima.